Moore, congratulations. Your 1537, your big jump today, is only second to your 1541 of a few weeks ago in Spain. Tell us how you felt jumping tonight. Bueno, buenas noches. Estoy muy contenta, estoy muy feliz de conseguir esta medalla, la segunda medalla de oro para mí. 15:37, segunda mejor marca en mi carrera. Creo que se ha reflejado el trabajo, el esfuerzo, la motivación. Lo que trabajamos para conseguir esta medalla ha sido un año maravilloso y me quedo muy contenta, me voy muy feliz a casa y con una medalla histórica, segunda medalla de oro mundial. I'm really happy to win this medal. This is the second medal for me. It's the best thing that ever happened to me in my career. I worked really hard and with great motivation I won this medal, made it to the podium, and I'm really happy to make this historical win in the World Championships. The gentleman here in front. I'm Elliot Denman. I'm a freelance writer. All three of the medalists, you come from a very close part of the world to each other, in the World Caribbean area of the country. Does that make you more intense rivals, knowing that you are so close to each other? Working to
if she thinks that she can break the world record. Thank you. El récord del mundo, como lo he dicho siempre, es algo que aspiro en mi carrera deportiva. Este año crecimos mucho y avanzamos mucho. Me quedé muy, muy cerca este año. En esta competencia vine a por él, pero me quedé también muy cerca. Pero aún soy muy joven. Tengo mucho camino que recorrer, tengo mucho que dar todavía y el récord del mundo en los próximos años trabajaremos duro para ir a por él y para ir mejorando centímetro a centímetro hasta poder sobrepasarlo. The world record, as I always say, is something that I really want to achieve. I was very close this year, but I'm still young and I have a long way ahead of me. So I'm going to work really hard next year to achieve the world record. The gentleman here in the front. This is for the new champion, and congratulations. A lot of us have been reading about the difficult things happening in your nation. Did that possibly affect your preparation for coming here and your performance in the World Championship? Ese año estamos muchos problemas en Estado Lima, Venezuela, sí. Muchos problemas en tu país, problemas políticas, ¿cómo eso afecta tu entrenamiento? Bueno, creo que las cosas que suceden en mi país están un poco alejado de lo que yo hago. Yo lucho por mi país, lucho por enaltecer el nombre de Venezuela en el mundo y que se sientan como que agradecidos de lo que hago, se sientan feliz y para mí es de mucha felicidad que esta medalla haga feliz a mi patria y que cada día niños se vean reflejados en mí y sea un ejemplo para la generación y para que Venezuela avance y crezca cada día. I think what happens in my country is far from what I'm doing. I'm working hard to represent my country and I'm making proud. I'm really happy that I won this medal. It inspires the whole country and the next generation. A question to the lady on the fifth row. Para Catherine Marken. Catherine, tú tuviste que tener una operación hace muy poco tiempo y reaccionaste como una gran campeona hoy. ¿Qué piensas? ¿Imaginabas tener ese resultado tan cerca de tu operación? So Catherine had to undergo surgery just a few weeks ago. And so I'm asking her if she thought that she had it in her to react like a great champion like she did tonight. De verdad que primeramente soy muy agradecida de estar hoy aquí, de tener la oportunidad de disfrutar del campeonato del mundo. Hoy fue una lucha contra mí misma, contra mis dificultades durante este año, y de verdad que lo disfruté porque fue llevar lo que es Catherine Marken a un extremo, y de verdad que poder haber estado en el podio, de verdad que es algo grande que he conseguido y ayudar pues a mi país a que a sumar en mi medallería, la verdad que estoy contenta y lo que esto hace es poder superar lo que es esta lección y estar con miras a Tokio en óptimas condiciones y poder estar de nuevo, ¿por qué no?, compartiendo el podio con estas chicas que de verdad que aprovecho para felicitar el gran resultado que han tenido y la motivación que me dan a mí por el gran nivel que están dando a lo que es el salto de mí. Well, I'm really grateful for being here and competing in the World Championships. It was really hard, but I made it to the podium. So I'm really happy that I made my country proud. And I feel after the
operation and I had a good recovery. So, and I congratulate my fellow colleagues for winning tonight. Nolan Francis, track and earth. Your outstanding season, your third world championships, winning a medal tonight. Tell us about your journey and how are you going to celebrate? This is my third world championships. This has been by far the best season that I've ever had. In the past two world championships, I finished 11th and 8th. And to finish tonight on the podium in the silver medal position, it means a lot to me, means a lot to Jamaica. Our first medalist in the triple jump was Trisha Paysmith, and that was in 2005, like 15 years ago. And to come out tonight and to perform the way I did, I'm just very happy. I was only 20 meters off my personal best, so I'm very grateful for that, and it's just been a fantastic season so far. I'm not sure how I'm going to celebrate as yet. I still have a whole month to decide, so I'm not sure yet. The last question. A question for Ulemar. Perhaps you can share some details of how you train, the conditions you train in, and what you think is special about your training that allows you to achieve performances like this. Can you please repeat the last part of the question? Yes, just a few details of how she trains, where, the conditions, and what is special about that training to allow her to make these kinds of jumps. ¿Quieres saber cómo son las detalles de tu entrenamiento, de las condiciones que hace especial tu entrenamiento para que siempre ganas el triple salto? Bueno, creo que todo, la mejoría que he tenido ha sido culpa de ese señor que ven ahí, Iván Pedroso, mi entrenador, mi guía y la persona que me ha apoyado en las buenas y en las malas, pero no en las malas. estoy muy alegre porque el entrenamiento y la confianza y lo que él hace en mí se ve reflejado en las competencias, por ejemplo en este año. Hay mucho que mejorar, muchos detalles que corregir técnicamente, físicamente, pero estoy contenta con toda la mejora que hemos tenido este año, todo lo que hemos avanzado técnicamente, físicamente, psicológicamente, y sé que aún queda más de llamar para el 2020. Darle gracias también a todo mi equipo de trabajo, a mi manager, a las personas que han estado cuidándome y a toda esa gente que ha estado conmigo siempre y que ha creído en todo el talento, todo el potencial que puedo dar. Seguimos creciendo, seguimos avanzando y nada, mucha mejoría. Well, I think that if I owe everything to my trainer, he always supports me in good and bad times, especially in bad times, and I think the confidence that he always gives me helps me a lot and makes me win every time in competitions. I'm really happy with what I achieved, and I'm with the physical, psychological and physical states, and I really want to thank especially my team and everyone who's always with me, and we continue growing up and becoming better and better. So thank you. That's kind of a good photo of the three winners here. Thank you very much.